Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Elías Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy. Afganistán, pasado, presente y futuro. Para abordar este tema que es de actualidad, hoy hemos invitado al doctor Julio Bendezú Sarmiento. Él es un peruano, destacado arqueólogo, doctorado en antropología, etnología y arqueología de la Universidad de París, científico investigador del Centro de Investigaciones de Francia y director coordinador de expediciones arqueológicas multidisciplinarias en Asia Central y Afganistán. Ha escrito un sinnúmero de artículos científicos. Ha vivido muchos años en el propio Afganistán. Conoce perfectamente sus culturas, la política, y hemos aprovechado que él en pocas horas está de regreso a Asia para hablar con él. Doctor Julio Bendezú Sarmiento en París, Francia. Buenos días. Bienvenido a Panorama. Buenos días, se le dice. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Contento de poder hacer partícipe un poco de estos conocimientos que tengo en la región a nuestros compatriotas y amigos de hispanohablantes de Europa y de América del Sur. Gracias, doctor Julio. Y entremos en materia rápidamente. El pasado de Afganistán, usted que ha vivido, conoce, lo ha sentido. ¿Cómo es ese pasado de Afganistán? Para después entrarnos al presente y mirar cuál es su visión de proyección de qué va a pasar con este país asiático. El Afganistán es un uh, baúl de tesoros arqueológicos históricos. El Afganistán ha sido, en todo caso, el Afganistán dentro de su territorio actual y un poquito más extendido en ciertos momentos de su historia. Ha sido un territorio lleno de civilizaciones muy importantes para la historia del Medio Oriente y del Asia Central y del mundo, al final de cuentas. ¿no? Hemos tenido efectivamente ahí eh, nacimientos de civilizaciones eh, urbanas hace más de 3.000 años antes de Cristo. Luego, efectivamente, con la llegada de los persas, los griegos, los asánidos, los partos. Uh, y la religión islámica, uh, y antes de eso, efectivamente, la religión budista, todo este territorio se desarrolló uh, de una manera magnífica. Ahora, el país efectivamente es un país reciente, tiene un poco más de un siglo, fue creado uh, como república en 1917, y hasta ese momento, bueno, vivían diferentes tribus, uh, diferentes etnias, que constituyeron después uh, un país y no una nación, pero un país donde efectivamente eh, encontramos actualmente a los pastunes, a los tajicos, a los kirguisos, a los uzbecos, a los turmenos, a los azarás y etcétera y otras pequeñas etnias eh, que eh, componen este, este país, ¿no? Dentro de su historia, efectivamente, eh, los primeros años fueron los de un reino con unos reyes que eh, Reinaron hasta más o menos los años 70, donde llegó un golpe de Estado, y desde ese momento prácticamente eh, la guerra interna ha comenzado, ¿no? y eh, es lo que vivimos actualmente. Y como eh, no como le he dicho en ese momento dado, ¿no? es un país, sino una nación unida, las diferentes etnias que la constituyen. Uh, están uh, efectivamente en problemas internos desde hace ya varios siglos y problemas que no han resuelto. ¿no? Efectivamente, a partir de eso, dentro de su historia, la llegada de los soviéticos en 1979 hace que a partir de ese momento, uh, ya más de 40 años, la guerra interna se desarrolle primeramente... ...contra los soviéticos... ...para esto se unieron prácticamente todos... ...bajo el, la denominación de mujahidin ...la guerra santa para aguantar al extranjero... ...y luego una vez que retomaron el poder... ...en los años 90 efectivamente... ...a finales de los 80, 90... Se, ...se creó una guerra civil... ...porque nunca llegaron a, a hacer una coalición... Un, ...un estado plurietnico... ...que querían hacer... ...entonces los talibanes llegan en esto... ...en esta guerra civil que se constituye... ...hasta el año 96 los talibanes llegan, eh, se instalan, ponen orden, recordemos que eh, talibán quiere decir eh, estudiante del, del Corán, ¿no? entonces esto, ellos se instalan en el sur, a partir del sur de Kandar, del sur de Afganistán, van subiendo y van poniendo orden, cuando digo poniendo orden es haciendo, atrapando a todos estos comandantes que hacían lo que querían en esta guerra civil y eh, juzgándolos y directamente pena de muerte colgándolos ¿no? entonces la gente estuvo muy contenta de este orden que que llegó con los talibanes y bueno como ya nosotros conocemos un poquito más la historia más reciente efectivamente en ese mismo momento y mucho antes con la ya en la época efectivamente de los combates contra los rusos eh, al Qaeda se había instalado para efectivamente combatir también a, a los soviéticos bajo eh, la ayuda pakistaní y de, y de la CIA, ¿no? armados completamente hasta los dientes, todos estos, estos islámicos en este momento. ¿no? Entonces, eh, estos mismos eh, son los que después efectivamente hacen el, el, el atentado del 11 de septiembre, varga, hace dos días, eh, justamente recordando esta fecha, que son 20 años. Y uh, bueno, y la guerra que se viene después para combatirlos con los Estados Unidos que entran en el país, ¿no? Y esto ya es una parte histórica un poquito más reciente que seguramente vamos a conversar ahorita. Es decir, que todo esto tiene unas injerencias extranjeras. Primero, la Unión Soviética entra, lo sacan. Después, con el apoyo de la CIA, de los Estados Unidos, gobierno norteamericano, ayudan a desplazar a los soviéticos crean eh, todo un eh, aparato terrorista digámoslo así y se instalan en el poder y el propio Estados Unidos entra a combatir ese denominado terrorismo se podría entender así para resumirlo de repente sí no pues puesto que efectivamente la historia comienza hasta un poco antes no olvidemos de que eh, el Afganistán hacía hacía parte de lo de lo que se denominaba en la época el, el territorio del gran juego, ¿no? Entre el, entre el reino británico y el, el reino so, no soviético, el reino ruso de la época, el imperio ruso, para ocupar este territorio, ¿no? Entonces, lo, los británicos en el siglo XIX estaban ocupando lo que es la India y Pakistán actual y los soviéticos habían ya invadido toda la parte del Asia Central que corresponde hoy al Kazajstán, Uzbekistán, Turmenistán, ¿no? Uh, y entonces quedaba esta zona que efectivamente era una zona que los dos se, se disputaban y, uh, y que nunca llegaron a conquistar, ni uno ni el otro. Y los afganos ya en esta época le ganan varias guerras a los, uh, a, a los ingleses. Entonces ya es en base justamente de la, de la última guerra ganada en los, en los primeros años de 1900, que se crea y se independiza efectivamente uh, el estado del Afganistán como república. ¿no? Entonces, ya llegando a un poquito a las cosas más, uh, más modernas de las cuales estábamos conversando al último, efectivamente uh, es un poco como lo que ocurrió también en el, en el problema con, con Siria. ¿no? Entonces uh, se, se arma una resistencia y la resistencia, al final de cuentas, uh, digamos, saca la vuelta. Y uh, se convierte en enemigo, ¿no? Entonces, uh, ya en la época de justamente los talibanes, uh, los afganos estaban completamente armados, ¿no? y, y es más, actualmente todavía existen armas de esa época que se siguen utilizando, que los talibanes utilizaban todavía para atacar uh, Kabul antes de llegar a Kabul ahora poco, y uh, que la guerrilla... De la, del Valle del Panjir, que actualmente está todavía resistiendo, caramba, a los talibanes cerca de Kabul, todavía también utiliza, puesto que tenían ahí escondidos en, en varias grutas que yo he conocido, armamentos eh, potentes, ¿no?, dados por la CIA ya hace varias décadas. Ahora bien, entrando ya un poco en la actualidad, los Estados Unidos... En Doha se reúnen el año pasado, estamos recordando que estaba el presidente Trump en el poder en los Estados Unidos, se reúnen el gobierno norteamericano y los talibanes, hacen un acuerdo. Pero eso es lo que se lee, lo que se informa, pero ¿qué hay detrás de ese acuerdo? Porque extrañamente los Estados Unidos hace escasos eh, eh, 15 días, 10 días, eh, salen del territorio. Afgano y dejan todos esos armamentos que ellos tenían para combatir a todos los talibanes, se lo dejan a ellos. Entonces, ¿qué hay en su visión, doctor Julio, vender su sarmiento en ese acuerdo? Penosamente lo, los detalles de este acuerdo nadie los conoce. Recordemos que uh, Donald Trump se reúne efectivamente con los jefes talibanes uh, de Doha, muchos de ellos uh, que habían pasado por Guantánamo. Recordemos ¿no? que habían salido y que habían constituido efectivamente una diplomacia. Se reúne con ellos, pero esta reunión ya es una reunión que, que es un poco la conclusión de algo que ya se veía llegar hace años, ¿no? Desde 2015, digamos más o menos, 2015, ya uh, se sabía que de todas maneras el retorno de los talibanes, en todo caso, en la gente que conocía, ¿no? Un poco lo, el, el contexto afgano y que vivían en el Afganistán. Ya era de, de conocer de que efectivamente los talibanes estaban de regreso y que iban a regresar seguramente con peso. no Entonces la idea ya era negociar. Entonces, la negociación ha sido un poco difícil para los afganos mismos, para el gobierno afgano, puesto que recordemos también que Donald Trump se fue a negociar solo. No invitó a ninguna potencia, ni a los rusos, ni a los chinos, ni, ni a los pakistaníes, ni a los franceses, etcétera negoció solo a puerta cerrada y sin imitar es más al gobierno afgano de turno, al gobierno de ashraf Ghani. Entonces, en realidad una barbaridad enorme desde el comienzo, ¿no? Entonces, se sabe que efectivamente eh, se iban a ir y lo que, bueno, lo que han dejado filtrar, que el, es que principalmente la negociación correspondía a que los talibanes prometían no volver eh, a, a incubar a terroristas internacionales y sobre todo evitar atacar uh, a los Estados Unidos nuevamente ¿no? eso es lo principal que ha salido el resto efectivamente es un poquito un poquito, un poquito más uh, oscuro, no se sabe muy bien, como usted lo acaba de decir uh, han dejado armamentos, han, destru han destruido algunas cosas pero no pueden destruir tampoco completamente todo, los armamentos los, uh, del ejército afgano también está ahí uh, que se ha ido despavorido, corriendo etcétera. Entonces, efectivamente, los talibanes retoman el poder con un poder militar que no imaginaban, primeramente uno, con una diplomacia que se ha constituido y se ha organizado estos últimos años de una manera formidable, seguramente bajo los auspicios de los pakistaníes. ¿Ah? Recordemos que han enviado a jóvenes a estudiar a las grandes, eh, grandes escuelas en Europa para hacer justamente la diplomacia de lo que venía. Y sobre todo, no olvidemos que también los talibanes ahora son ricos y millonarios, puesto que el tráfico de droga, del opium, nunca ha parado y es más, se ha multiplicado hasta por cinco estos últimos años. Entonces, este es el contexto en el cual efectivamente llegan eh, y se han instalado, y pienso yo por mucho tiempo, ¿no? Con la, con la venia, efectivamente, de los Estados Unidos, que valga, valga decir también, eh, dieron una fecha y que eh, Biden ha querido respetar, no sé por qué, porque hemos visto lo, el desastre al final de cuentas de esta retirada desorganizada uh, y lo que ha dado, puesto que él podía tener y tenía el poder de quedarse más tiempo tranquilamente y organizar las cosas de una mejor manera. Entonces, para decir que efectivamente estamos en un, en un momento clave donde hay cosas que no se dicen y que están solamente en acuerdo entre ellos. El 31 de agosto era una fecha efectivamente que los talibanes... Querían y han aprovechado y han festejado. ¿no? Desde la mirada occidental, ¿a quién perjudica y a quién beneficia todo este juego de ajedrez político? Primeramente, perjudica a lo, al pueblo afgano eh, que estuvo luchando todos estos años para salir un poquito de este, de este lado negro, ¿No? este lado oscuro de, de la religión. Perjudica a las mujeres. Uh, afganas que efectivamente han, han podido haber salido también a, a estudiar y a trabajar estos últimos años. Perjudica a la nueva generación, a todos ellos que han nacido a partir del año 2000, que tienen hoy día 20 años y que no han conocido la, la guerra completamente, pero que tenían todas las aspiraciones. Caramba, de ver un país eh, fortalecido y nuevo y, y trabajar para su construcción ¿no? dentro de, lo, de este nuevo milenio. ¿A quién conviene? Conviene efectivamente a la mayoría de los occidentales, puesto que eh, no olvidemos también, y es de recalcar, que los talibanes ya hace años estaban ya haciendo diplomacia sin hacer mucho polvo ni viento eh, a través de todo de el Asia con los iraníes, con los rusos, con los chinos, con los eh, de la India, bueno, y con los Estados Unidos también, ¿no? Entonces, Afganistán es un país muy rico. Eso lo sabe poco, ¿no? Fuera, fuera efectivamente de, lo, de, la, de la droga que ellos exportan, es un país que tiene eh, oro, que tiene plata, que tiene gas, que tiene petróleo que tienen metales raros, hierro, cobre, etcétera. Todo lo que eh, el mundo, en todo caso occidental y alrededor, necesita para desarrollar las nuevas tecnologías. ¿no? Es por eso que vemos a China ahí, que está atrás, eh, ya negociando. yo no ha salido de ahí. ¿eh? La embajada ha Estado no se ha movido. Los rusos tampoco. Están ahí eh, asentando cabeza y seguramente ya negociando lo que viene eh, en, los, en los años eh, para tratar de explotar Todas estas, todas estas minas que están uh, a la mano, ¿no? Sin olvidar que el Turmenistán también había ya pactado uh, un contrato para hacer pasar su gas a través del, del Afganistán, llegar, a, a, llegar a, la, a Pakistán, hacia la India y hacia el Irán. Y eso lo había pactado con el gobierno afgano, pero yo sé, porque estuve en ese tiempo uh, trabajando justamente uh, en el tramo de este tapí. Como lo llaman, de gas, para ver si pasaba por uh, sitios arqueológicos. Y bueno, la, la mitad de este tapiz que atravesaba el Afganistán atravesaba toda una zona talibán, ¿no? donde efectivamente, uh, si no había negociado con ellos mismos, no se podía hacer la cosa, y la cosa estaba negociada de antemano. ¿no? Entonces, todo esto hace que efectivamente uh, hay mucho interés. Interés es grande para no solamente los occidentales de alrededor y los que están más alejados también. Y geoestratégicamente, indudablemente, Afganistán es un punto clave para Asia. Y los rusos, los chinos, los iraníes están a la expectativa de cómo los Estados Unidos van a mover ahora sus fichas con relación a los talibanes, los cuales pueden ser utilizados para un posible ataque arremetida hacia las desestabilizaciones de estos países. Hablamos de Rusia, de China y el propio Irán. ¿Estamos en lo correcto o estamos equivocados? A ese nivel todo es posible porque, bueno, nosotros vemos a los talibanes como, una, como algo, como una cohesión. Única, pero los talibanes son varios grupos. Grupos que efectivamente, eh, algunos eh, un poco más abiertos, seguramente los que escuchamos hablar, los que dicen que las mujeres van a seguir estudiando, que las mujeres van a poder seguir trabajando, etcétera, pero hay otros grupos que efectivamente son mucho más radicales y, y grupos que efectivamente eh, están muy, muy de cerca o muy cercanos a al Qaeda. Dentro del gobierno actual hay varios que han sido nombrados. El ministro de Defensa, por ejemplo, eh, cuyo nombre es un poco difícil de pronunciar, ha sido eh, y es, está pedido por, además por, como terrorista por los Estados Unidos. ¿no? Entonces, esto, ahí vemos que eh, la cosa no está clara de todas maneras. Y bueno, lo, para los Estados Unidos eso es un poco una, una especie de loto, de bingo, porque. Eh, los talibanes pueden prometer muchas cosas, pero nadie los forzará a cumplir. Y es una realidad que ya conocemos. Entonces, como lo estamos viendo ya actualmente, no, ya la están sacando las garras, ¿no? las mujeres están ya de más en más escondidas, están aparentemente matando músicos, eh, quemando instrumentos musicales, etc. ¿no? Eh, y eso es la parte radical de los talibanes que de todas maneras sí o sí va a salir con mucha fuerza. Porque no olvidemos también, y esto es muy importante de decirlo, de que hay mucha gente en el Afganistán que está contenta también que los talibanes hayan regresado. Es un mundo que está partido el Afganistán. Fuera eh, de hablar de etnias, cosas familiares, tribus, etc., eh, tenemos un país efectivamente que está partido también por la religión chiita y sunita. Y tenemos también uh, efectivamente uh, un, uh, un, un país que está dividido entre gente muy tradicionalista, demasiada diría yo, ¿eh? uh, por eso que se habla de, de un mundo un poquito uh, a, lo, a lo medievo, ¿no? antiguo, ¿no? que viven hace, como si, si viviera hace ya varios siglos. Bueno, han vivido su historia, tienen una evolución histórica, ¿no? no se puede criticar, no podemos comparar tampoco con nuestras sociedades. Pero uh, esos tradicionalistas están muy contentos, hombres y mujeres. Hemos visto también hace días una manifestación de mujeres muy contentas, centenares además, ¿no? uh, contentas de que efectivamente las mujeres puedan entrar a este, uh, a este nuevo régimen y que las que manifestaban no representaban uh, efectivamente a, a todas las mujeres afganas. Entonces, esa complejidad de este mundo afgano hace que uh, todo es posible. Todo es posible porque los Estados Unidos han llegado a este lugar atacando, queriendo atacar y creyendo que iban a destruir a los talibanes en una semana. Lo despojaron de gobierno, no hay ninguna duda, ni locos se fueron de, de Kabul, pero eh, nunca llegaron a derrotarlos. Y es más, eh, los Wikileaks que salieron ahora poco, también hace algunos años, mostraban de que los generales que eh, llegaron de Estados Unidos para combatirlos no comprendían absolutamente nada ni de quién era el enemigo ni cómo era el enemigo ni dónde se encontraba ¿por qué? porque efectivamente el talibán uno tiene la idea que es una especie de diablo de Tasmania eh, caramba armado barbudo con un cuchillo etcétera no pero no los talibanes son gente eh, además muy, muy muchos de ellos muy amigable muy respetuosa saben recibir reciben muy bien además reciben a sus enemigos eh, antes de matarlos, los tiene que matar, pero los recibe bien, los hace comer, etcétera, ¿no? Porque hace parte de la tradición, es así, es eh, algo particular, es una mentalidad eh, muy particular que sale de todo contexto que uno puede conocer en Occidente, en América del Sur o otros lugares del mundo. Entonces, eh, hasta puedo permitirme decir que de cierta manera es como llegar a Marte para comprenderlos. Yo he pasado mucho tiempo antes de poder comprender cómo funcionaban eh, efectivamente. Eh, Dentro, dentro del contexto de esta ocupación, ¿no? Porque lo llamaban así, ¿no? Entonces, uh, valga, valga la redundancia, los Estados Unidos uh, nunca han comprendido y los occidentales tampoco realmente cuáles uh, han sido sus errores uh, dentro de esta uh, ocupación de estos largos 20 años en este país, penosamente. Doctor Julio Bendezú Sarmiento, ¿y Europa qué papel juega allí? ¿Está la expectativa? está esperando a ver que se aclaren las aguas está en posición un poco de diferencias con los propios Estados Unidos lo hemos visto en las declaraciones de algunos eh, dirigentes políticos jefes de estado en Europa claro es que no 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 hay que olvidar que estos últimos años han sido años un poquito Uh, como diría yo, uh, difíciles para Europa que ha, que ha siempre estos últimos años seguido un poquito la política de Estados Unidos. Se están comiendo esta guerra que al final de cuentas no era, no era completamente de ellos, ¿no? Entonces, y al comerse esta guerra, uh, donde los Estados Unidos uh, se mete con zapato y, uh, y medias, uh, ellos también han sufrido un poco los ataques uh, indirectos, ¿no? O directos de... De esta, de esta tradición uh, de ataques terroristas en Europa, ¿no? Recordemos que aquí en, en Francia han habido muchos muertos, muchos ataques uh, dentro de esa, de esa índole para castigar la intervención en Afganistán, para castigar la intervención en Siria, uh, etcétera, ¿no? Estos últimos años también han sido años, efectivamente, donde nos hemos dado cuenta de que los Estados Unidos juega, no juega de manera colectiva, juega de manera individual, ah ¿eh? Eh, los últimos presidentes eh, europeos han sido chuponeados completamente ¿no? por, por la CIA y el sistema, caramba, de, de escucha internacional que han tenido, que han tenido aquí, que han, que, han, que han manifestado en toda Europa, ¿no? Entonces, todo, todo esto hace de que efectivamente eh, hay un cierto malestar dentro de los diferentes eh, gobiernos europeos, para con este, este trato que han tenido los Estados Unidos, y no hay que olvidar también de que efectivamente estamos en una crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica, no hay que olvidar aquí en Europa, que hace que la gente esté en completo desacuerdo actualmente con eh, estas guerras eh, que no, no, donde no tenemos nada que ver, ¿no?, al final de cuentas, ¿no?, que, que no, no, no son nuestras guerras, ¿no? Uh, y eso hace, hace que efectivamente actualmente haya una, una diferencia total, principalmente con los Estados Unidos, pero no solamente, ¿no? Finalmente, doctor Julio Bendezú Sarmiento, que está a punto de partir precisamente para Asia, hacia Uzbekistán, le decíamos feliz viaje. Gracias. Eh, a su mirada, ¿cuál va a ser el futuro de esa zona? Desde su óptica de experiencia, de lo que hemos hablado, de lo que hemos analizado. ¿Hacia dónde se encamina esto? Esto se encamina uh, a, una, a, a, una re, a una reposición, yo diría, del, de los rusos en toda la zona del Asia Central, donde habían perdido un poco la mano estos últimos años. Zona que ha sido, que ha sido ocupada por los ex países soviéticos, ¿no? Pero donde los Estados Unidos había sabido igual uh, llevar militares, uh, alquilar. Uh, Diría yo, zonas de, uh, para poder atacar uh, el Afganistán en un momento dado. ¿no? Lo que vemos es que la China ha tomado una fuerza total en la zona. Entonces, uh, el Afganistán, que ha sido siempre una pelea más entre los occidentales, hoy día se ve con una intervención china muy, muy importante. Bueno, como sabemos todos, la China y su economía se está yendo hacia arriba. Seguramente que de todas maneras China será la, poten la primera potencia mundial dentro de algunos años, sin olvidar tampoco el mundo de la India. Entonces, este, esta zona está, está tomando una, una cierta importancia, yo diría, dentro del, del marco geopolítico mundial de lo que se está viniendo. ¿no? Vemos que los Estados Unidos están de bajada de todas maneras, que no pueden mantener estas guerras internacionales que han tenido hasta ahora y que eh, Rusia se está tratando de agarrar como sea igual dentro de este, justamente esta, esta subida, diría, de, de, de potencias en la zona, y la Turquía también. Entonces, yo creo que va a ser un punto geopolítico muy importante en los años eh, venideros, a sabiendas nuevamente, eh, y lo repito, que eh, la decadencia occidental está en camino y que eh, esta zona y la América del Sur, estamos hablando, caramba, para nuestros amigos hispanohablantes, pues serán justamente, yo pienso, las, las dos zonas geográficas las más importantes de los años que vienen. Doctor Julio Bendezú Sarmiento, eres un peruano destacado. Quedamos pendiente, doctor Julio, una entrevista sobre Perú y su futuro político que está en estos momentos en juego con Pedro, el presidente de, de Perú recién posesionado. Por el momento, pues eh, lo dejamos tranquilo que va a terminar de hacer sus maletas a su viaje a Uzbekistán. Él es un arqueólogo doctorado en antropología, etnología y arqueología de la Universidad de París, científico investigador del Centro de Investigaciones de Francia y director coordinador de expediciones arqueológicas multidisciplinarias en Asia Central y Afganistán. Ha hecho usted una radiografía del pasado, del presente y la visión que usted tiene del futuro de esa zona, no solamente del propio Afganistán, sino esa zona de Asia. Doctor Julio, agradecerle altamente eh, su tiempo concedido a Panorama que se transmite desde Emigrados Televisión en Euskal Herria. En todo caso, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por ese hincapié, caramba, hacia la política peruana que yo no he dejado de ver, eh, estando igual fuera todos estos años. Me he dedicado mucho efectivamente a la Central, pero al Perú yo he estado yendo cada año y he estado siguiendo efectivamente toda esta política. Eh, bueno, una política también con, compleja, ¿no? Compleja, muy compleja. Efectivamente, y, eh, esperemos que lo dejen trabajar, caramba, al presidente Castillo, que no tiene ni, eh, caramba, ni eh, 45 días, y que eh, las cosas que está proponiendo, que son cosas eh, muy sociales, eh, avancen y con todo gusto yo estaría aquí para poder responder para hacer un análisis también de repente de lo que se piensa aquí en Europa lo cómo se ven las cosas eh, en América se habla muy poco se habla muy poco de lo que está pasando en América del Sur aquí en Europa vale vale recalcar pero será por algo justamente porque todo esta, este lado eh, yo diría de este corazón rojo que está avanzando en, nuestro, en nuestra América tampoco no es de conveniencia muy grande para todos estos eh, gobiernos de derecha entre de los cuales estamos entrando aquí uh, en el mundo occidental europeo. Pero uh, fuerza, Castillo, caramba, y uh, cuando usted quiera, para poder conversar sobre el Perú. Así es. Prometemos que haremos a su regreso o estando usted en Uzbekistán, en el Asia, un programa dedicado al Perú y a la política que viene desarrollando el presidente Pedro Castillo, que esperemos que los Estados Unidos el imperialismo, las oligarquía de América Latina le dejen trabajar, hombre con esa oligarquía no hay que detenerlo ni un tantito, caramba de espacio para porque al final de cuentas yo pienso que están buscando la revancha y todo el mundo lo sabe pero bueno, justamente el pueblo tiene que apoyar y estamos en buen camino y pienso que el pueblo que no es Lima el pueblo peruano de provincia está convencido de que el cambio es necesario, es importante y a eso vamos Así es, doctor Julio Bendezú Sarmiento, peruano. Lo hemos eh, tenido aquí ese placer, ese honor de que él nos explique a la teleaudiencia hispanoamericana de qué es lo que está ocurriendo en Afganistán. A Maya, en los estudios centrales en Bilbao, muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por diversa comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día y muchas gracias.